Muy buenas a todos y bienvenidos a este episodio número 10 de la serie de Alien Isolation. Bueno, lo habíamos dejado aquí, que creíamos que había una especie de bug en... Bueno, parece que había un ascensor aquí arriba, vamos a verlo ahora. Y bueno, resulta que bueno, la verdad es que está bastante poco claro, ¿no? Yo me he fijado... Seguimos por aquí... Aquí se supone que estaba el ascensor, pero claro, esto está por la parte de arriba. Hay que ir por el vestíbulo, subir las escaleras y dar un pequeño rodeo. Ahora lo vamos a ver. Joder, puto alien, anda. Que el cabrón detecta el más mínimo ruido, es un cabronazo. Casi te obliga a que vayamos agachados bastante parte de la partida, ¿no? Bueno, ahora allí, ahí está la puerta del ascensor, esa que veis allí al fondo a la derecha. A ver si podemos rascar algo de aquí. Balas de revólver. A estos pobres les hizo la visita el amigo Alien. Bueno. Uf. Creo que acaba de bajar por ahí. Yo voy para acá. Y ala, adiós. Bueno, vamos a ver a dónde nos lleva este ascensor. Estoy en Gemini Waits. Necesitamos poner en marcha esa instalación. Tienes que subir en un ascensor de carga, pero no funciona desde que Sigson retiró los fondos a Gemini. Vale. No nos marca nada. La puerta está cerrada. Bueno, solar de plasma, no os digo nada. Tenemos un solar de plasma, pero ahora resulta que hace falta otro. O una mejora, mejor dicho. Madre mía, ya está el tío por aquí tocando las narices. Y justo el agujero aquí, al lado del rollo de grabar. Si es que son muy graciosos. Vamos, da unas ganas de grabar. Bueno, voy a grabar. Bueno, si imagináis grabar y que justamente os salte el maldito alien, bueno, ya sería la leche ya. Bueno, aquí hay cosas. Uf, lanzallamas, ya voy a tener que cortarme un poquito. Ya gasté bastante ya. A ver aquí qué pasa. ¿Tú quién eres, tío? Está empanada aquí con esto. Parece que lo has pasado mal. Hostia. Bueno, y tú sí que lo has pasado mal, tío. Joder. Bueno, qué chulada. Qué chulada esas vistas a esa estrella. Bueno. No pierdas la cabeza, no pasará nada. Busca el terminal de control del sintético que dejaron al cargo. Está en un almacén más adelante. Y por lo que más quieras, no hagas ruido. No, no, si yo ruido no hago. Si te vas a pensar que tengo ganas yo de hacer ruido. Aquí la corriente, a ver, se supone que, vale, no nos marca nada, pero tenemos que tirar por acá. Joder, cualquier cosa que toquemos hace ruido, macho, joder.
Vamos, no ves lo bien que viene este ruidito, ¿eh? Vale, mapa actualizado. Seguimos para arriba. Me parece que no haya nada. Me estoy fijando que la de puertas que hay cerrada, así que tengo que volver. Yo creo que en este juego vamos a dar una segunda vuelta. Bueno, qué chulada esos reflejos del agua. Maravilla. Sigson lleva años intentando vender este sitio. También Sebastopol. Nadie ha picado, pero sigue manteniendo la seguridad. Vale, hablamos luego, Waits. Sí, eso, hablamos luego. No, no des el coñazo ahora. Se escucha hasta el último ruido, macho. De piezas voy servido ya. Voy a tocar establecer la corriente. Estoy escuchando unos pasos. Estoy escuchando unos putos pasos. Joder. Joder. El puto alien de los cojones. Mierda, 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 mierda. Joder. Me pilló la puta cámara. Es que ni la vi. Andaba más pendiente a la alcantarilla que a la cámara. Joder, este no perdona, ¿eh? No nos pasa una, el tío. Bueno. Vamos a morir aquí. Os dais cuenta, ¿no? Ah, mira, ahora dice otra cosa. Estoy segura de que busca está el terminal de control del sintético que dejaron al cargo. Está en un almacén más adelante. Y por lo que más quieras, no hagas ruido. Bueno, yo me he agachado. Se va a encender. Sigson lleva años intentando vender este sitio. También Sebastopol. Nadie ha picado, pero sigue manteniendo la seguridad. Vale, hablamos luego, Waits. Que andar al loro. Que andar al loro con la camarita de los cojones. Y esto parece un armario, ¿no? A ver. Joder, el cabrón este. Lo tengo justo encima, ¿eh?
sea lo que Dios quiera. El cabrón este va a bajar, ¿eh? Joder, macho. Venga, va, vamos, vamos, vamos. Esperar a que pase la luz. Vamos a esperar un poquito. Ah, qué tremendo el haz de luz de la cámara, qué pasada. Ahora me pillarás, ¿no? Cabrón, ya pensaba que me ibas a pillar. Qué bien el... Perfecto. Solador de plasma. Y lanzallamas. Mejor no podía salir la operación. Y esto está... Pero vamos. Vamos a coger mapita. Y vamos a terminar de acceso. Financiación de Sixon. Sixon lamenta informarles de que suspende la financiación de Gemini Exoplanet Solutions. Sixon no se hace responsable del periodo restante establecido en los contratos del personal de la compañía. Por favor, consulte a sus superiores sobre el cierre de las instalaciones y sus repercusiones inmediatas. Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecerles personalmente el tiempo que han trabajado con nosotros. Vale. Presupuesto energético. He hablado con vuestro encargado y me ha transmitido vuestras preguntas sobre el restablecimiento de la corriente. Si en algún caso de emergencia necesitáis electricidad, podéis acceder a los sistemas de mantenimiento con el código 8897. Sea como sea, debéis pedirle autorización a vuestro encargado y no hacerlo de manera independiente. 8897. Prueba de mantenimiento requerida en el sector C12. Recibida y confirmada. Un androide de servicio va hacia allá. ¿Y cómo me vio? Joder. Madre mía. Bueno, aquí estamos debajo de la mesa, esperando a que se vaya el alien porque vuelve otra vez a estar encima nuestra. Suerte. Bueno, hemos llegado hasta este armario. A ver si podemos acceder al terminal. Interesado en esta gama de androides, amigo. Joder, tu androide tarado de estos. Contacte con Sixon. A ver.
Restablecemos. Vale. Si considera que no se le ha atendido con la atención característica. La persona de distribución rentable será desmantelada en breve. Llegado el momento, reduciremos el presupuesto para esta idea, siguiendo el proceso de cierre estándar. Vale. Es que yo no puedo quedarme ni a leer ya. Bueno, entonces ahora que está la electricidad, tenemos que activar el disyuntor 1 y 2, o sea, tenemos que largarnos todo para atrás. Todos los representantes corporativos deben contactar con el sintético más cercano. Joder, macho, esto es increíble. Ya me lo he quitado de encima. Me ha chupado. Joder. Vamos a curarnos. Bueno, cabrón, anda por ahí. Joder, anda cabreado el cabrón. Vamos a curarnos, que este nos huele el cabrón. Te llevas una buena pomada, cabrón. Bueno, puedo atajar por ahí realmente. Voy a ir por esa puerta. En cuanto se vaya, yo tiro por esa. Joder. Bonito ser, hombre. Venga, hombre, vete ya, coño. Que eres muy cansino. Joder, macho, el tío este... Está por todos lados, tío. Es muy cansino, tío. Bueno, por aquí me imagino que también podemos ir. Un pequeño atajito. Cabrón, que hay un hueco justo encima. Joder. Está justo detrás, no puedo salir por aquí. Tengo que volver porque solo se puede acceder. Hay que desactivar los dos. No ha sido buena idea. Sitio para salvar, esto sí que me gusta, ¿ves? Hombre, guardamos ya, pero ya. Lanzallamas. Bien. Se supone que hay que subir por estas escaleras, entonces.
tío, macho. Vale. Joder. Tenemos para escondernos. Hijo, chocho, esta silla de aquí fuera. Que me va a joder con el puto ruido. Hijo, 8879, ¿no? Sí, pero a saber dónde. No, no sé si era este el código, bueno, da igual. A lo mejor está en aquel ordenador de allá. Aún tengo que mejorar más el soldador, madre mía. Es que fijaros, hay agujeros por todos lados. Este juego está pensado para que te hagan putadas continuamente. Bueno, nos ponemos aquí, que sea lo que os quiera. Error. Ese. Vamos a tener que encontrar otra forma de pasar la mercancía a Sebastopol. Waits está vigilando un carguero comercial y está comprobando las ambulancias. Di a tu hombre que no haga nada de momento. Conozco un tipo que se llama Sinclair que igual puede hacer algo. Los mariscales de antes estaban para resolver crímenes. Parece que a los de ahora les va más molestar a los hombres de negocios y joderles la vida. El cierre de Gemini. Damas y caballeros, entiendo que muchos de vosotros estáis preocupados por la situación actual y el cierre inminente de Gemini. Sixon me ha pedido que os asegure que el futuro de Sebastopol está garantizado al 100%. Se están llevando a cabo negociaciones con algunos compradores. Mientras tanto, antes de marcharnos, por favor, depositad todo el equipo perteneciente a Sixon en la taquilla de seguridad. El código es 2743. Hemos realizado un inventario completo, informaremos a los mariscales si aparece algo. 2743. Vale. 2743. Imagino que. Oh, mira que bien, lanzallamas. Joder. Ey. Mucho ruidito. Joder, vaya mierda, o sea, un pack de recarga y no hay nada más. Hombre, qué basura, por favor. A ver, se supone que tengo que ir para allá. O sea, no está en esta planta. Joder, este está aquí encima. Por aquí, a ver si hay algo. No dejé de enganar. Uf. Joder, la puta cámara esa, tío. ¿A dónde va? Joder, no me quedó otra, ¿eh? No me quedó otra. Desactivar la cámara. Joder, macho.
está en esta sala, vale, a la derecha. Carajo. Vale, ahora me falta el otro. O sea que tengo que volver para atrás. Vale. Mal rollo la sangre ahí, ¿eh? Listo. Hostia, ¿a mí dónde voy a dar? Estaba el androide, sí. Aquí estamos. Espera, que hay algo para coger. Puta música, tío. Tengo que volver todo para atrás. Uf, no me queda nada. Bueno, vamos a ver. Vale, voy llegando ya. Y pues esto se podrá abrir, claro. Imagino. Ahora que hemos repuesto la electricidad. Aquí, ¿qué coño hay? Ah, vale. Joder. Otra puta cámara. Vamos a desactivarla ya. Está en este lado. Ah, está aquí. No lo veía, coño. Vamos a escondernos porque siempre que hacemos este puto ruido. Vale, y ahora. Joder, volví para atrás otra vez. ¿Qué hago en la leche? La leche. Es que como me maten ahora, me da un chungo.
otra. Grabo. Y ahora vamos a ver si podemos activar la cámara, porque no me molan nada estas camaritas encendidas. Vamos a ir por el túnel. Musiquita, musiquita chunga ya. Por aquí sí que voy a poder meterme. Así dejan, claro. Que veo que no dejan. Así. Bien, así ya tengo más cerca eso de puta madre. Nada, a por él. Mira, tío, vuelves otra vez a la carga, ¿eh? Está ahí arriba. A guardar. Bueno. Cabrón de mierda. Macho, ya cae. Pero tío, déjame tranquilo, joder. No me deja tranquilo, cabrón, no me deja vivir, ¿eh? Un poquito por culo, ¿no? ¿No? Ya tengo ahí el rollo, o sea, tengo que darle aquí. Está el cabrón aquí arriba. Ahí está. Voy a esconderme a ver si no me ve. Cabrón.
está ahí detrás el cabrón. ¿Qué coño piensas tanto, hombre? ¿Qué coño piensas tanto? Míralo, es que no se va. Es que no te vas, pesado. Míralo. Pero pírate por una tubería ya, hombre. Joder, macho. Aquí me va a tener todo el día el cabrón. Bien, menos mal, hombre. Joder, vuelvo a bajar por ahí, pero serás cabrón. Pues nada, a esperar. No queda otra. Activado y qué. Hay otra cosa más que activar ahí. Prueba de mantenimiento requerida en el sector C12. Recibida y confirmada. Un androide de servicio va hacia allá. Ya activa el conducto de distribución, entonces, ¿qué cojones? ¿Por qué me sigues marcando eso? Es que yo soy burro. ¿Para qué coño llame al androide? Buenos días. Cargas, ¿y eso dónde está? ¡Hombre! En el otro lado del mapa. Sorpresa. Cabrón de la arena está aquí. Míralo, míralo, míralo. Míralo. Thank you.
Quédate ya pesado, mira que es grande la nave, tienes que estar tocando los huevos. Si no, no te va bien. Cansaste ya, voy a grabar. Fíjate que está aquí otra vez, ¿eh? Míralo, joder. Si es que anda campeando la zona, cabrón. Yo tengo que pirarme porque por aquí no tengo que ir por otro lado. Este, con este cabrón por ahí. Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo dónde está. No se mueve el cabrón, ¿eh? Joder, que te pires ya, pesado. Muy cansino, tío, es muy cansino. Todo el pasillo. Vale, salimos por la primera. No, por la primera no. Vamos a salir por la otra. Contaminación. Vale, yo creo que hay que ir por aquí, ¿eh? Bueno, o sea que por aquí está cerrado. Aquí vamos a descontaminación, tengo que ir por el otro lado. Bueno, vamos a guardar también.
mira, esto está abierto ahora. Maravilloso. Vámonos por si acaso. Había una puerta allí, pero mal rollito. Wait, he llegado. ¿Aún lo tienes detrás? Creo que sí. Tengo un plan. Ve a los laboratorios. Conductos. Joder, macho. Encima, ¿eh? Bueno, creo que lo vamos a dejar aquí. Vamos a buscar ese laboratorio en este 10º episodio. Que vaya por Dios, vaya acorralada que nos está metiendo este alien, que cada vez está más pegajoso. Menos mal que tenemos el lanzallamas, pero habrá que economizarlo mucho más. Así que nada, un saludo y nos vemos en el episodio 11. Hasta luego.